tal, banda? Gustosos de tener a estos tremendos invitados aquí en Kilómetro 70 y Chef Parga. Hoy nos visita el tremendísimo Víctor Carvajal. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. Aquí visitándolos y viendo tu... Bueno, así que el concepto de cafetería está excelente, ¿eh? Oye, pues un gusto. Y por acá tenemos a Tito. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Aquí disfrutando de esta rodada con nuestras medidas de seguridad y con... Con Susana distancia. Pero disfrutando el momento. Kilómetro 70. Oigan, pero cuéntenme, a ver, esto de salir a rodar en pocho, ¿cada cuándo pasa? ¿Cada cuándo se juntan? ¿Cada cuándo salen? Mira, la verdad es de que no tenemos una fecha tal cual así explícita, sino simplemente queremos salir un poquito más de lo cotidiano a rodar, porque con esta pandemia pues está muy difícil la situación. Y reunirnos allá en la Ciudad de México, la verdad es que está más difícil. Y lo que queremos, pues obviamente, es estar rodando con todos los carros. Y qué mejor que venir aquí a Cuernavaca, aquí con ustedes, la carretera, todos, y aquí con mucha seguridad y su distancia, ¿no?, respectiva, para poder echar un cafecito aquí con ustedes. Y estamos, pero ahora sí que maravillados con su cafetería. Oye, Tito, ¿cuántos son? Aproximadamente somos 12. ¿12? Ajá. Yo tengo una duda. Miren, yo soy bochero, uh-huh, y entiendo, ¿no? Lo traigo ya en el cuerpo y en el espíritu. Pero ¿por qué los bochos? Es el carro del siglo. Simplemente es un carro que se presta para todo. Se presta para infinidad de modificaciones. Nosotros somos principalmente motores potenciados. Son motores de cuarto de milla, pero sobre todo disfrutamos mucho estas rodadas. Oye, y bueno, para los que no saben, el señor le mete mano, le disecciona y vuelve a armar esos motores y les haces unos ajustes y unos crecimientos que, bueno, pocas personas en México. Cuéntame algo de eso, por favor. Pues sí, mira, todo empieza desde que, pues la verdad es que somos niños, ¿no? Y el carro, el Volkswagen, viene a ser nuestro primer auto. Siempre para el mexicano, el carro más barato que había, que podíamos comprarnos nosotros como adolescentes, pues era el Volkswagen. El mismo que pues le vas metiendo tus cosas. O sea, uno mismo de adolescente le va preparando, le va haciendo cosas para, pues, es gusto, es tu juguete. ¿Y ya cuántos años llevas en esto? Toda la vida, desde que me acuerdo. Que tenía 12, 13 años, que yo ya quería mi bocho, y a los 15 años fue mi primer bocho. ¿Cuál fue el primer motor que desarmaste y modificaste? Era un motor 1500 centímetros cúbicos de un bochito, un modelo 71, era su motor original. Ese bochito yo lo desarmé y le empecé a ver qué es lo que tenía por dentro, qué es, como decía. Y ya me habían dicho que pues, con unos pistones más grandes o planos, válvulas más grandes, corría más. Y entonces, ahora sí que con mi patrón, bueno, tuve un patrón que era mecánico y él me decía, no, pues métele estos pistones. Y entonces de ahí fue surgiendo el auge, la fuerza para los motores, ¿no? Y de ahí nos fuimos investigando más, nos fuimos proyectando más. Y ver qué existe en el mercado, más cosas, para que los fuéramos a potenciando hoy en día. Claro. Y hoy en día, del motor 1600, ya lo podemos convertir a un 1915, como son varios que están aquí, o a unos 2300, también como son varios que están aquí. 2332 centímetros cúbicos. ¿Tú cuántos años llevas en esto? 10 años. 10 años. ¿También desarmas, también metes mano? Meto mano, pero en motor... únicamente con Víctor Hugo Carvajal. Que es el mejor, ¿no? Víctor Hugo Carvajal es nuestro preparador de los motores. Nos ayuda, nos orienta, sobre todo el tema de estética. Pero motores, él directamente. La mano es tuya. Cuéntame, redes sociales, ¿a dónde los podemos encontrar? Cuéntamelo todo. Estamos en las redes, nos encuentran como VHC Racing. Esa es la página de Facebook donde nos encuentran. Ahí van a poder ver publicaciones como... desde qué hacemos, dónde vamos,
qué publicamos, porque también la modalidad que tenemos nosotros es una fraternidad de apoyo. De enseñanza, a gente que no tiene tanto conocimiento como hoy ya algunos de nosotros, pero sobre todo para facilitar el acceso a poder comprar piezas o refacciones y sobre todo el tema de la mecánica. Los que van empezando, ya saben, pueden buscarlos. Ellos les dan la asesoría, les arreglan, les modifican. ¿Dónde podemos encontrarlos físicamente? O sea, ¿dónde está el taller? ¿A dónde va la gente para que te toque la puerta y te diga, no, me arregla mi bocho? Claro que sí, mira. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, a 2 cuadras del metro Escuadrón 201. En las redes sociales, ahí viene mi dirección, que es VHC Racing, o a mi nombre, ¿no? Que es Víctor Hugo Carvajal Romero, ¿no? Entonces, a esas dos redes sociales son las que estamos ahí, de Facebook, Instagram, pues ahora sí que todas las redes sociales. Pues bueno, amigos, ya saben, toda la gente que quiera saber más de sus bochos, sobre todo cómo abrir un motor a más centímetros cúbicos, pues ellos son los indicados, ellos les pueden dar la asesoría, les pueden hacer la modificación. Y pues bueno, a nombre de Leopard Producciones y de Chef Parga, pues les agradecemos que nos visiten aquí, esperamos tenerlos pronto. Gracias a ustedes por la invitación. A ver si nos van enseñando cada quien su coche y su motor, ¿no? Ya claro, nos puedes explicar un poco qué es lo que tienen cada motor. Claro que sí. Ya saben, claro, muchas gracias. Esperemos que el dueño... Esperemos que el dueño se haya aprendido sus especificaciones. Claro que sí. Vamos a entrevistarlos uno por uno. Vale. Motores, motos y recetas. Bueno, banda, pues ahora les voy a presentar a un maestro en todo lo que a audio se refiere. Estamos con el señor... Con el simio, todos conocen, por el simio. El audiosimio, ¿no? Audiosimio. Este señor es un maestro en la instalación de audio. ¿Se especializa en qué? ¿En todos los carros o nada más en los bochos? No, en cualquier auto, ¿eh? Sí, amigo, no distinguimos. Oye, ¿y ya cuánto tiempo llevas instalando? Más de 15 años. Más de 15 años. Y por ejemplo, ¿qué? ¿Ahorita vienes en tu bocho? ¿Qué trae tu bocho? ¿Qué audio traes ahorita? Traigo el bocho de mi sobrino. Cuenta con 2 buffers de 12, Kicker L5, amplificador, DB Drive, un JBL, epicentro, ecualizador. Para que retumbe la tierra cuando pues pasas, algo, ¿no? Sí. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en el Facebook como Team Audio Simio Oficial. Y ahí pueden preguntas, cotizaciones, lo que gusten, ahí con gusto las atendemos. ¿Y físicamente dónde está tu lugar de instalación? ¿A dónde puedo llevar yo mi bocho para que me lo instales? Bueno, estamos en la Ciudad de México, aquí por el Metro Chabacano, en la calle de José Sotero Castañeda. Perfectísimo. Ahí. Oye, pues ya saben, gracias por venir. No, gracias por estar en este lugar. Y chidísimo ese bocho, y retumba la tierra con ese audio. Eso sí. Oye, Víctor, por ahí llega a mis oídos que la descendencia viene pesada, que tienes un hijo que viene siguiendo tus pasos y que le está pegando a los arrancones. ¿Qué hay de cierto? Pues sí, la verdad es que es cierta. Mi hijo le ha gustado también como a mí los bochitos y los arrancones, ¿no? Y pues sí, ya le está... Mi hijo tiene 15 años y pues ya le enseñé ahí muchas cosas del motor, de los carros, de la manejada. Desde los 12 años lo vengo enseñando. Y pues obviamente como está grandote, pues va pasando. Ven, hijo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Axel Sebastián Carvajal, Córdoba. Axel, oye, ¿qué onda con eso, eh? ¿Quién es la Besos? Sí, sí. A ver, cuéntame. La Besos es una youtuber que pues fue a Guadalajara pues feliz porque iba a conocer los arrancones cuarto de milla. Y pues nos pidió una oportunidad para subirse al silvestre, al bocho de mi papá. Y pues... yo dije, bueno, la va a subir un papá, ¿no? Papá me dijo, súbela. Te toca. Y pues ya cuando la subí, pues corrí, la chava se emocionó, pues empezó y, a... Y más tú, ¿no? Y más yo, porque dije, ay, mira. No, pues qué gusto saber que hay chavos que vienen, siguiendo, ¿no? Porque bueno, yo tengo un hijo que te vio en un video y desde que llegaron está pregunta y pregunta, ¿y quién es? ¿Y quién es? Yo también con mis chamacos, pues ellos son bikers y también los ando ahí impulsando. Entonces es un gusto ver que pues, que no soy el único loco, ¿no? No. Y no es locura, la verdad es una pasión la que tenemos todos, ¿no? Así es que de que yo le estoy pasando todos mis conocimientos a mi hijo. Como debe de ser. Y pues que vaya por buen camino.
es mejor el buen camino, hay que aprenderse los fierros, porque de veras que es un honor tener un padre que te enseñe a trabajar la mecánica y arreglar los motores, sí. Porque pocos son los afortunados que tienen esa dicha, ¿no? Claro que sí, hoy en día venimos en un carro que pues ya le compré para él y es un carro moradito, el mío es el Silvestre, pero esta vez le dimos la oportunidad de traernos su carrito de él. Pues ya saben, amigos, échenle el apoyo a sus chamacos, porque de veras que hay que enseñarlos a que aprendan los buenos vicios, que no son baratos, pero traen muchas cosas buenas a la vida. Esto de las motos, los carros, de veras que es muy padre, es una unidad, una comunión entre familias. Como pueden ver, todos vienen con esposas, con hijos, y hay mucha unión, mucha hermandad. Entonces síganlos, por favor. Axel. Sebastián Carvajal, Córdoba. ¿Qué coche? El monadito. El bien decías las especificaciones. Ah, ¿qué motor tiene? Tiene un motor 1600 stock, Weber's 44. Tiene también pues tolvas en pintura electrostática. Pues ahí le ayudé a mi papá a hacerle su distribuidor, ¿cómo se dice? Centrífugo. Y pues ahí le seguimos mejorando para que. Pues qué gusto me da, les agradezco infinitamente que hayan venido y que nos hayan enseñado un poco de lo que hacen ustedes. Claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos. Ahí están, ya saben, banda, síganlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carlos Robles. Oye, platícame tu bocho, ¿qué bocho es? Es modelo 62 y el huevo nunca ha sido restaurado, está como... oxidado de origen. Así es. Platícame de tu motor. Trae un motor 2300. Y pues, ¿qué te puedo decir? A todo lo que da. Así es, trae MCD, trae carburadores 44, frenos de disco delanteros. Para que lo detengan. Así es. Pues muchas gracias por venir y aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué bocho traes? Traigo un bochito 93. Es un un Wolfsburg Edition de 93, bueno ya en este caso ya es carburado, le quitamos el fuel injection, es original, es 1600, nada más trae cremallera rebajada, trae portera a las cabezas, bueno, ya trae Pertronics, encendido electrónico, todos los cables y no lo tiene original, nomás los quieres, que obviamente trompeta, salida nada más. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, qué bueno que vinieron. Gracias a ti. Axel, entonces este es el tremendísimo moradito. El moradito. ¿Qué especificaciones? Pues no es mucho, pero para mí yo siento que jala mi coche y es súper rápido. Pues por lo que estás viendo, pues tiene una polea graduada, tiene Weber's 44, tiene pues distribuidor centrífugo, Fat Boy, que es lo que más me gusta del coche porque es como suena. Tolvas en pintura electrostática y cables Taylor. Para mi gusto, corre mucho. Porque lo siento rápido y... Malador. Pues sí, se mueve bien para mí. Pues ya se da las tres. Ya. Ahí estamos, banda, ya saben. Tito, este es tu tremendísimo bocho que por cierto está hermoso. 1973. Con motor 1915. Un motor que lo ocupamos para pista y calle. La configuración que tiene por un árbol de levas bastante conveniente le da la modalidad de tenerlo para también uso de calle. Yo me lo llevo a trabajar todos los viernes, es mi carro favorito. Claro. Tengo tres carros, pero este es mi favorito. Pues qué gusto, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y esperamos verlos pronto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Paco Rodríguez. Paco Rodríguez, oye Paco, platícame de tu bocho, ¿qué bocho es? Mira, mi bocho es un 1973, clásico, ya trae placas de clásico, traigo motor 1915, con carburadores 44, encendido Vectronic, y pues nada más. Una chulada, ¿y quién es esta preciosa? Dana Naomi Rodríguez Mendoza. Oye, ¿y te gustan mucho los bochos? No tanto. ¿No tanto? ¿Son cómodos o no son cómodos? Pues algo. Eso. Pues un gusto tenerlos por aquí, gracias por venir, gracias, y felicidades por tu bocho. Gracias, gracias, te lo agradezco. Banda, pues estamos aquí con este blanquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Gracias. Omar Novoa. ¿Qué bocho traes?
un Volkswagen modelo 92 con un motor 1776 aspirado, carburadores 48, toda la receta. ¿Qué tanto gasta de gasolina? Pues depende de lo que pises. Ahora sí que el pero carro es bastante noble, sí. Pero si le pisas... Pero sí duele pisarlo. Es correcto. Vale, pues gracias por estar muchas aquí con gracias. Nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto, soy Every Martínez. Oye, platícame de tu bocho. Es un bocho modelo 2001, trae motor 1915 con carburadores 36. Oye, ¿y qué se siente andar en un bocho? Es otra experiencia, es algo que en ningún otro carro se va a manejar como un bocho y más con un motor así. Pues un gusto tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos con... Gabriel trae un bocho de stock originalito, pero vean nada más qué cosa más hermosa, color blanco. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Dos años. ¿Qué año es? 1992, carburado. Carburadito. Sí, el último carburado. ¿Y qué viene? ¿Qué loqueras se te están ocurriendo aquí con tanto maestro? Pues motor, es un carro de diario. Me lo pienso llevar a la universidad y todo, pero no quiero que un chavo en un Ibiza, en un Ford, me deje. Se va a hacer un 1835. Con Weber laterales, algo que pueda salir y usarse todos los días. No, pues ánimo, ya no lo vienes a enseñar cuando esté listo. Lo vamos a rodar, el chiste perfecto. Es usarlo. Órale, son carros viejos para usar. Creo que ya te había visto en otro bocho, ¿no? Es correcto. Oye, yo quiero saber, ¿cómo le haces para manejar dos bochos al mismo tiempo? Ah, traigo quien maneja el otro carro. Pila, ¿eh? Sí. A ver, platícame de este, ¿qué rollo? Bueno, esta es una restauración total, modelo 68, y es un motor 1600, básicamente, normalito. Yo pensé que eran gemelos. No lo son. Pues ya saben, banda, se puede tener más de uno. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, ¿y tú qué tal? Pues aquí quiero que me platiques de tu bocho. Mi bocho es un motor 1600 stock, trae carburador de central de doble inyección, también está armado por Víctor. Y también lo corremos en el autódromo, salimos, paseamos, subimos y bajamos. Oye, pues qué gusto tenerte por acá con nosotros. Gracias, aquí andamos, está súper chido el lugar. Y a mí con lo que me late el negro mate, este fue el que más me volvió loco. Pues gracias, sí, andamos en el estilo. Muchas gracias, bro. Como ya pudieron ver, este bocho retumba la tierra. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Vicente, ¿qué onda con tu bocho? Pues, es este año 93, lo más destacable del carro sería el audio, y los rines, y los accesorios. Y el piloto, ¿no? Y el piloto también. Eso es lo primero. Oye, ¿qué se siente tener a un maestro ahí de tío que te ayuda con esas cosas del audio? Ah, bien, así que pues me apoyan lo que más puede, luego me regalan cosas. Para el audio, por favor. El audio, ¿no? Sí, todas cosas. Oye, pues qué gusto, felicidades por tu bocho y suena tremendo.